Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos acerca de los monstruos más increíbles y tenebrosos de Guillermo del Toro, que nos aterran pero a la vez también nos fascinan, ya que después de La Forma del Agua de haber estado nominada a muchos Oscar, decidimos hablar de estas criaturas míticas que el propio Guillermo del Toro con toda su imaginación crea y saca en todas sus películas. Y es que La Forma del Agua espera una victoria distinta, en fin se queda una sola candidatura del récord de 14 que comparten la película Titanic y Eva al desnudo. Pero lo mejor de todo esto es que compiten en prácticamente todas las categorías más relevantes, film, dirección, guión o actriz, protagonista, etc. Y es que lo raro e increíble de este monstruo que vive bajo del agua no es capaz de hablar, pero sí de amar. Es uno de los monstruos más increíbles que Guillermo del Toro ha creado. Y es que a diferencia de casi todos los cineastas de renombre, el mexicano Guillermo del Toro se ha mantenido fiel a un estilo ubicado dentro de lo fanático y aterrador. No hay película dirigida por él en la que no seamos testigos de sus obsesiones personales, sean mecanismos complejos, en el espíritu ingenuo de la infancia y, especialmente, la abundancia de monstruos, o en su defecto, seres espectrales o fantásticos. Es precisamente la galería de monstruos la que ha convertido al cine de Guillermo del Toro en objeto de obsesión para muchos. Sus bestias son aterradoras y bellas, espeluznantes y patéticas, tétricas y melancólicas. Sus criaturas no son exposición gratuita, pues generalmente tienen algún aspecto que de inmediato conecta con el público, sea que les recuerde personas y momentos o gustos y temores de la infancia. Pero comenzaremos con Jesús Gris, de la película Cronos en 1993. Nos aterra y fascina porque es un vampiro decadente que a pesar de su monstruosa apariencia, jamás deja de recibir el amor incondicional de su pequeña nieta Aurora. Sin duda, el monstruo Jesús Gris de Cronos en 1993 es uno de los monstruos que serán recordados hechos por Guillermo del Toro. Así como también nos aterra Lung Jun en la película de Mimic en 1997. Nos aterra y fascina porque es un Judas, insectos genéticamente modificados que siguieron mutando hasta alcanzar el tamaño de una persona adulta y aprendieron a copiar la apariencia de los humanos. Después tenemos a Santi, el espinazo del diablo en el 2001. Es uno de los monstruos que más fascina porque es el fantasma de un niño que por ser testigo de algo que no debía haber fue asesinado en un orfanato, sin duda algo tétrico y aterrador. Pero no puede quedar atrás Nomak en Blade 2 en el año 2002. Es un vampiro portador de ciertos virus que vuelve más letal y monstruosa a la especie, lo cual se suma con su condición de hijo rechazado. Y sin duda cuando Guillermo del Toro fue reconocido por crear monstruos épicos y legendarios fue cuando hizo a Hellboy en el 2004. Era un monstruo que nos aterraba y fascinaba porque en teoría es la bestia del apocalipsis, demonio que habrá de traer muerte y destrucción al mundo, pero que afortunadamente, al menos por el momento, está de nuestro lado combatiendo amenazas sobrenaturales. Y otra de las películas más recordadas por este monstruo, el hombre pálido de la película El laberinto del fauno en el año 2006. Nos aterra y fascina porque es un devorador de niños, en el buen sentido del término, estéticamente impresionante. Y aunque no es de los favoritos, pero sí que marcó un antes y un después de la película Hellboy, salió el príncipe Nauda en Hellboy 2, el ejército dorado, en el año 2008. Era un poco aterrador, porque es un elfo que no se sentía el corazón al momento de liquidar humanos, pero lo hace en nombre de su especie, la cual quedó olvidada y relegada a la inmundicia por culpa del hombre. Y sin duda uno de los últimos monstruos creados por Guillermo del Toro fue en el 2013, con Titanes del Pacífico, donde salía Otachi. Era un monstruo tan aterrador porque era una colosal bestia de más de 60 metros de alto, que escupía ácido. Si has visto la película y recuerdas, debiste haber notado la facilidad con la que derrotó a los otros Jaegers, pero que no pudo hacerlo con Gypsy Danger, el legendario robot que con trabajos pudo derrotar Gypsy Danger, ya que podía volar y era capaz de incapacitar robots gigantescos y cargarlos hasta la atmósfera.